Pues otro resumen más, ya estamos aquí. Espera, no, Olimao no está. He puesto Olimao. Espera. Olimao no está, soy yo. Aquí estoy, Tarsis. Y bueno, pues esta tarde está con nosotros Cazalilla y Granota. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Buenas, buenas. Pues sí, vamos a hacer un resumen rapidito. Espera, que lo tengo que cambiar, que no he cambiado el rótulo. He cambiado el del vídeo, pero no he cambiado el otro. A ver. Vamos al 27. Ah, Ah, no, sí, abajo el del el OBS. del 13, sí, creo que es el 13. Sí. Vale, pues nada, vamos a empezar. Porque bueno, ya empezamos la segunda parte de la temporada. En primavera. Estamos de otoño a primavera. Y de primavera a otoño. Y nada, pues. Ya estamos en primavera. Y vamos, os voy a compartir aquí para que lo veáis. Ya estamos con los compartimentos. Compartir pantalla. Y así podéis ver exactamente. Creo que os voy a compartir el. ¿Dónde está? Aquí el OBS, El ¿no? OBS, ¿no? Ahora mejor. Y así Vale. ya lo vais viendo todo. Bueno, venga. No sé si lo veis. Ahí está el juego. Sí, claro. Y vamos a poner. Vale, aquí podemos ver el calendario. No apto para daltónicos Sí, mucho o colorines. Mucho gente con colorines. epilepsia y tal, pues. Vale. La Alianza Minotauro, pues bueno, está ahí, pero no se juega. Así que, bueno, bien. Es un torneo que estaba bien, pero no tiene mucho seguimiento, así que nada. Y lo demás, pues bueno, vamos a ir un poquito, ¿no? Los que vamos jugando. Tenemos ahora dos campus hasta el final de temporada. Ya estamos con el Campus 30. Y abrimos inscripciones ya para Osborne Wars y campeonato, que se encarga Cazalilla, ¿no? Del campeonato. Sí, ya está abierta la inscripción y al día de hoy, mira, hace un rato y estaban 14 equipos ya, estamos a dos de llegar al cupo mínimo. Sí, O sea que aquí lo podemos ver. Hemos inscripciones y aquí tenemos. salió por sorpresa, ¿no? Entre Sí, semana. aquí están los que se apuntan al campeonato. Sí, vamos, el viernes salió. Que iba a estar fuera el fin de semana yo y dije, bueno, prefiero 14, sacarlo un poco. sí. 14, 14 en principio he contado yo. Eso es, sí, 14, 14. Y bueno. Y nada, recordar que es desde 1310 hasta 1900, ¿vale? Que hay gente que está intentando apuntar equipos de 2000, 2000 y pico y no seáis abusones. No seáis abusones, por favor. Sí. ¿Sabes qué pasa? Mira, ¿ves? Aquí, bueno, eso nos apunta a 1800, pero claro, hay que contabilizar los lesionados. Sí, hay que contar. De hecho, hay algunas de esas valoraciones de equipos que no son la real. Ya está actualizada en el post. Ahí he puesto entre paréntesis la real, porque hay algunos que no han contado los lesionados y estas cosas que recordemos que sí que cuentan, ¿sabes? Que Sí, aquí lo podemos ver. Aquí está el y que no se campeonato. puede cambiar la configuración del equipo hasta después de haber Hasta después jugado de la primera el jornada, sí. partido. Eso es. El equipo, una vez que está inscrito, pues conservar la valoración. Porque hacemos luego la distribución de equipos por grupos va en relación al tipo de equipo que es y su valoración. Entonces, si la modificáis, ya no. Puede que al grupo que tuvierais que ir no vais, entonces pues Claro. y hay un poco de. Pero bueno, no está mal, ¿no? Ya, Ah, como the podéis ver, Guild of Bandits and la valoración real Affiliates. sería esta, Sí, la sumando. valoración real es la que está entre Yes, I paréntesis, o saw the sea, infamous en la que va a contar a la hora del Arcanist Guild reparto de los Fleet grupos. Awards. Eso es. Y aquí, The following pues, riot Don is really Medusoft, quite pues, wonderful. tiene 2000 de valoración. Tendrá que Sí. afeitar un poco el equipo. Entonces hay Sí, que. esa patrulla El hay lanzador que puede entrar si bajarla. quiere. Sí, Eso yo con el lanzador ya entra, ¿eh? O sea, si se quita el lanzador, entra de sobra. es. Seguro. Sí. Y esa tiene esa opción, o bueno, o meteros en un equipo que tenga una evaluación para campus, perdón, para campeonato. Y este le puede dejar para el memorial. El memorial Sí. sí. El memorial es hay libre entrada de TV, o sea que cualquier equipo puede entrar. Pues muy bien, pues ahí seguimos, ¿no? Queda todavía, acabamos de empezar, ¿no?
Hasta el día 10. Dos El día semanas. 10, Dos semanas. sí. Muy bien. Y bueno, y campus. Bueno, perdón, campus. Aquí. Y Azure Networks. Borne Wars, que es la Borne Wars 4. Aquí está. El Borne Wars 4, que igual, hasta el 10 de abril. Y esto es para equipos. Aquí lo tenemos. Es en formato suizo, ok. Se forman dos grupos, o sea que hay un grupo para vaquillas y otro para lloronas. Vaquillas son los equipos nuevos, puedes meter equipo nuevo aquí también. De 1000 a 1300. Eso es. Y el lloronas de más de 1300 hasta 1600. Sí es. Eso es. Entonces, pues compiten las lloronas entre sí, los vaquillas entre sí, y luego hay un playoff en el que se cruzan los equipos vaquillas con los lloronas. Y bueno, pues a inscribiros. Venga, aquí tenéis el formulario, tenéis que usar el formulario y inscribiros con los equipos que os apetezca. Podéis jugar en los dos grupos, ¿eh? Podéis jugar en vaquillas y en lloronas. Si tenéis dos equipos, lo único que en el momento de clasificarse, pues tenéis que elegir uno de los dos, claro. Así que pues. Pues hasta aquí podemos leer de todo este tema de descripciones que tenemos. Y nada, vamos con el campus, ¿no? Que ya cerramos inscripciones. Aquí lo tenemos. Campus dedicado al no a la guerra. Al Bloodborne, no a la guerra. Y bueno, para que los equipos que entran con puntos extra en prestigio son los humanos y las amazonas. Así que nada, si entráis con humanos y amazonas, pues vais a tener un extra de puntuación en prestigio. Y aparte hay un objetivo especial para todos los equipos, que es derribar un jugador con dados en contra y causarle KO o lesión. Si hacéis este objetivo. Hay que avisarlo porque no somos adivinos. Sí, No nos vemos todos los partidos, exacto, entonces. sí. Avisar en qué turno ha sido para echarle un ojo. Y ahí comprobamos. Y daremos los 10 puntitos. Hemos conseguido. Habéis conseguido inscribiros 24, pero bueno, hay un equipo que no entra, que es el de Handy Wandy. Ya me avisó de que no tenía otro equipo, no quería meter equipo nuevo. Así que sus ogros no entran porque es equipo open. No están permitidos. Y yo soy el último que me he inscrito en última hora para cerrar un grupo. Y bueno, esperamos que entre uno más. Si entra uno más, cerraremos tres grupos. Y si no, pues el último grupo irá con un bye, que tendrá un bot para jugar. Y bueno, aquí están las razas inscritas. Ahora echamos un ojillo a los equipos, ¿no? A ver qué equipos hay. Tenemos tres caos en los robustos. Tenemos tres caos: un enano del caos, un orco y un nargel. Bueno, yo. Ágiles se ha atrevido un elfo pro. Y que es el de super orc. Valiente. Y luego en mixtos, pues bueno, de los equipos del formato de campus solo hay seis equipos. Tenemos tres humanos y tres amazonas. Cuatro no muertos. Madre mía. Dos Eso, nigromantes. ahí no había bonus, ¿no? Por no No, muertos. no. No. Pero bueno, se ve que quieren potenciarlos. Y Coliñón, que se nos aventura con unos vampiros. Así que nada, aquí está el listado de robustos, de ágiles y de mixtos, y el marginado. Y la inscripción que he hecho de última hora. Y aquí con esto pues hemos formado los grupos, que van desde el robusto. El primero entra en el grupo 1, el segundo en el grupo 2, así, 3. Luego volvemos al grupo 1, 2, 3 y así, todos los equipos. Y así es como se han configurado. De mayor valoración, como podéis ver, el listado de robustos va de mayor valoración a menos. Y grupo 1, 2, 3 y así, 1, 2, 3 y así el resto. Supuestamente el grupo 1 es el más potente, pero yo creo que se queda al final bastante. El grupo 3 sería el más flojo, pero si os fijáis, hay equipos bastante. Toma, grupo 3. Sí, le toca el grupo 3, sí.
El que tendría el bye de momento, no sé si entrará alguno más. Y bueno, pues vamos a ver un poquito los equipos, ¿no? Ya tenéis la entrada enviada. Tenéis las entradas, para activarlas. Y nos vamos al juego. A ver los equipos que cómo están. Ya he hecho limpieza. Ya, ¿no? He hecho limpieza, ya solo hay campus. Vale. Pero he borrado lo que tenía que borrar, ¿eh? No me he liado. Venga, vamos al grupo 1, venga. A ver qué os parece. Bueno, ya tenemos un miembro, Don Cachimba. Ya acepta la entrada. Con sus enanos del caos nuevos. Se ha sido rápido. Chorfea, que no es poco. Pues venga, a chorfear. Es un placer. Bueno, típico, ¿no? 6 defensas, 2 centauros y 3 hobgoblins con 2 rerolls. Se ha guardado 60, ¿eh? Bueno. Sí. ¿Para no comprar el médico? Pero el médico ya podría comprar. O sea, yo... O un hobgoblin más o el médico ya. Claro, no sé. El tercer reroll no, pero... No sé. Es que para el tercer reroll te ponen 140 ya. Claro, por eso digo que no... Bueno, no sé. Igual prevé que le van a matar un enano en el primer partido y ha dicho, me guardo 60 por si acaso. No sé, a lo mejor el médico te ayuda, ¿no? Un poco, pero bueno. A lo mejor el médico te ayuda a quien no te lo maten, ¿no? No sé. Bueno, pues nada. Lo cachimba ya te lo tiene aquí preparado. Y vamos con el resto. Bueno, vamos con los veteranos primero. Venga. Marea Verde. Este es de Díaz. Creo que tiene 2 campus ya. Podemos ver aquí. No, mira, entró... Este ya es de la Copa del Mundo de 2016. ¡Madre mía! Sí, sí, no, es de la Copa del Mundo. Lo ha rescatado del baúl. Rescatando equipos, sí, sí. Lo ha rescatado del baúl. Bueno, pues... Bueno, aquí está. El lanzador con Blotch. Orco negro defensa. Bueno. A destacar estos, ¿no? El lanzador y... Y el Blitzer con movimiento. Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, 1300 justitos. 11 justitos. Justito, ¿no? Muy bien. Vamos con el siguiente, los leones de Estalia. Desde Pepe. Aquí tenemos a Pepe con sus leones. Ya estamos con las cosas raras. Otros 1300 justitos. He tenido que quitar al médico para que entrara. Afeitado, sí. Y algo más, ¿eh? Yo creo que aquí ha caído alguien más. Sí. ¿Algún línea o el ogro a lo mejor incluso, ¿eh? Sí, el ogro, ¿no? A lo mejor. Bueno, dice con agilidad 2. Lo mantiene un poquito ahí. No sé lo que durará. Está a un puntito de subir. A un punto, 2 puntos de subir. Bueno. Lanzador con esquivar. Bueno. Y movimiento. Bueno. Vale, bueno. Sí, sí. No. Vamos con este equipo de Balin. Creo que es el de Balin, ¿no? Sí, tralará, ole, ole. Este equipo por dónde ha pasado, a ver. Ahí faltan cosas, ¿eh? Campus, sí. Un campus solo, ¿eh? Y no ha perdido todavía. Cuidado. Sin combate. Aquí faltaría... Falta un crossing, ¿eh? Sí, sí. A ver, bueno, un partido así se lo puede comprar. Sí, sí, sí. Yo creo que lo ha visto venir, ¿no? Ha dicho, bueno, pues... Lo liquidamos y compramos uno nuevo. Estaría tocado a lo mejor. Bueno, vamos con el siguiente. Ya de los veteranos ya ni más. Vamos con equipos nuevos. Venga, caos. Nuestro amigo Blaster, que despidió a todo el equipo. Y ahora tiene uno normal. Y ahora tiene uno nuevo. Cuatro guerreros, 3 tiradas y ya está. Y ya está. Sí, es sencillo para toda la familia. Sí, sí, sí. Perfecto. Vamos ahora con el siguiente. Fantasmagóricos de Andal. Este chico ha empezado... estuvo jugando una temporada, creo, dos. Sí, sí, sí. Y ha vuelto. Sí, se ha apuntado también al campeonato, ¿eh? Eso es, sí. Tiene equipo ha rescatado nuevo. Un equipo antiguo también. Eso es.
Pues nada, tenemos dos higiénicos, dos fantasmos, tres corres y estos que hacen bu, no sé qué, cosas raras. Vale. Muy bien. Vale. Aquí tenemos también a Rebel Action, este Mexiano, que también viene nuevo, viene a jugar aquí. Pues nada, bienvenido a los que os apuntáis de nueva edición. Y empieza con ogro, ¿verdad? Con una tiradita solo. Con un reroll y médico. Prefiere médico antes que el segundo reroll. Bueno, luego cuestan 100, no sé si. Quizás. Un receptor menos, ¿no? Y normalmente es. Puedes reroll. Quitar. Puedes empezar con 11 y con un receptor y un. Y te quedas con 3 rerolls. Con 3 rerolls sin médico, claro. Con 12 jugadores está bien, pero el médico sí que lo cambiaría por el. Por la repetición. Y rezar para que no te muera nadie. Eso no. Es, eso es. Bueno, pues nada, buena suerte con este equipo, a ver qué tal. Es Campus y bueno, puede pasar de todo. Y vamos con el especial de. El especial del Campus. Poliñón. Que ya le da igual, ya juega con lo que sea. Ah, tres vampiros. Tres vampiros. Aquí faltan por lo menos dos vampiros. Uno por lo menos. Empezar con 4. Bueno, va. Bueno, poco a poco. Vale. Nada, se ha metido bien de tiradas y médico. Pero le sobran 50, ¿eh? Nah, quítate el médico y ponte otra tirada. Otro vampiro. Otro vampiro. Claro que sí, claro que sí. Bueno. Pues nada, muy bien. Nada, buena suerte al grupo 1. Vamos a ver el grupo 2. Aquí anda mi equipo y alguno más. Yo todavía no he activado la entrada, ahora lo haré cuando pueda. Y bueno, vamos a empezar con los veteranos. Tenemos a los enormes meteorólogos de Silvatore. Surfos ya con cosas. Garras. Les han salido garras, les ha salido fuerza. Tiene un Hobgoblin que podía retirar, ¿no? El Hobgoblin, sí, bueno. Tiene manos seguras, no sé. Bueno. Retirarle y comprar uno nuevo, ¿no? Claro, sí. Porque vamos, coger el balón y morir, pues no sé. Y encima, si va a llevar la pelota él. Si va a hacer algún touchdown, va a quitar. Nah. Muerte al Goblin. Venga, ojo en el segundo equipo, los Prima Lords de Superior, aquí tienen bien los valientes. Puse Pro Elf, pero no, son altos elfos, me he equivocado. Cosas del copia y pega. Es que me puso porque era Pro Elf, pero no son Pro Elf. Vale, pues nada. Intento engañar. Sí. Se ha quitado tirada, yo creo, para entrar aquí. Para entrar, ¿no? Posiblemente. Sí, posiblemente. Bueno, con tirada entraría igual. Sí, pero no sé. Porque si la tirada son, claro, 50. Son 100, ¿no? Son 50. 100 vale. Vale, 100, pero cuenta como son 50. Son 50, sí. Claro, yo lo mismo pensaba él que. O no falla, simplemente ya está. Bueno, pues ya está. Son elfos, ¿no? Sí. Y bueno, bastante normalito. Bueno, tiene el kick. Bastante. Esto es bueno, ¿no? Tener el kick. Mm. Y bueno, no hay nada especial, ¿no? No, unas esquivillas. El defensa, ¿no? Quizás. Una defensa es lo único que tiene que no es simple. Sí. Y ya está. Ah, muy bien. Ah, pues nada, ánimo. Y vamos con el último. Creo que es el último. No es el último veterano. Hay otro veterano. Ahora, es que hay un tapado. Hay un tapado ahí. Sí. Madre. Ojo a esto. Los tumularios corren, que se las pegan, ¿eh? Hay uno de cada. O sea, los tumularios mueven más que los necrófagos, ¿no? ¿Cómo va esto? Bueno, más o menos. Sí, este necrófago. Tiene dos necrófagos. Hey, Tom, ¿qué tal? Los Bone Wars ya os podéis apuntar, sí. Podéis meter. No empieza hoy. Eso es. Podéis meter dos equipos, sí. Ahora, en cuanto pueda, os paso la información por el Discord. Serán 2 semanas de inscripción, una de aceptar entradas. Hay tiempo, para inscribirse. Hay tiempo. Bueno, pues. Ven. Y vamos con el tapado, que es este señor de aquí. La Bretonia Followers. Madre mía. Los tiritas. ¿Qué me cuentas? Es que fíjate, aquí tienes 170. Y. Más dos. No, más uno, ¿no? Más uno extra. Sí, más uno sí, extra. Sí. Más 40. Hay 210 que no están ahí. Aquí lo único que se salva es este señor. Los 4 Blitzers, ¿no? Más o menos. Bueno, este no.
Este podía ir fuera. Sí. No tiene dinero para cambiarlo, entonces... Esto... Por lo menos prefiere jugar. No. Aunque sea con agilidad 2. Pues no sé qué decirte, ¿eh? Yo lo tiraba y jugaba el primer partido con Lones y ya está. No, me con Lones va a jugar igual, ¿eh? Sí. O sea... Eso sí. Igual has dicho, aguanto el placar uno más. Ah, bueno, este se maneja solamente, así que bueno, volverá. Y el otro imagino que también, no creo que lo haya guardado. Recently, Bob? Con Nigel. ¿Sabes que tienes un fan club? Sí, bueno, sí. Bueno, de momento los defensas le sobreviven y los Blitzers... Levanta el equipo. Bueno, más o menos. Vale, pues nada, vamos con los nuevos. Que tenemos a los pequeños guerreros. El Dombriz. Enanitos. Con un corredor. Vale. Sin médico. Y sin médico, que sí, porque luego las tiradas son más caras. Y total son enanos. Están son enanos. Deberían morir muchos. Sí. Muy bien. El siguiente novato aquí, susto o muerte de Chao. Aquí tenemos a Chao que se atreve con unos negros. Un lobo y un negro. Un lobo y el negro. Claro, es que no te entra todo. Pues. Quitas los... Sí, pero ha decidido esto en lugar de dos lobos. Puedes meter dos los lobos. Dos lobos te debes quitar una tirada. Claro. Sí, si metes dos lobos empiezas con dos tiradas en vez de con tres. Claro. Entonces yo prefiero pues empezar. Como es campus también, pues empiezo con tres tiradas que cuestan más y luego ya compraré lo que y tengo. Luego ya voy subiendo poco a poco, sí. Bueno. El escombro, el tuerca, Raúl, el Jarvan, no sé quiénes son, pero bueno, vale. Johnny Pamplino. Cuidado. Venga, vamos con. Aquí. Con el señor Ever. Que se atreve con. La Tercera Guerra Mundial empezó cuando acabó la segunda. Pues bueno, esperemos que no empiece. De verdad. Vale. Este es el equipo estándar. Este es el estándar de humanos. Esto es lo que comentábamos, ¿verdad? Sí. Un 11 justos, lanzador y catcher y tres tiradas. Y sin médico. Aquí puedes elegir dos tiradas sin médico, médico o sin médico, pero bueno. Es el estándar, sí. Puedes ahora ampliar y puedes en... Y mi equipo de Amazonas, bueno, me he atrevido, como nunca me había hecho una configuración, pues me he atrevido con 4 blitzes, 2 receptoras y líneas hasta 12. 3 sí, sí. Y médico. Aquí puedes ponerte eso, o dos catchers, o un lanzador y un catcher, o eso ya gusta al consumidor. Nada, de momento lanzadora no me he puesto. Y nada, prefiero ir un poquito por. Así que bueno. La lanzadora solo tiene pasar, no tiene manos seguras. Claro. O sea, está... Claro. Y como va a ser entrega en mano, pues. Y las catchers también porque tienen acceso a agilidad. Claro. O sea que las Amazonas no tienen, aunque lo parezca porque tienen todas esquivas. Todas tienen esquivas, sí, pero es la única pero que no pueden tiene... pillar. Exacto, no tienen acceso a no tiene, no. Agilidad es doble. Exacto. Es doble. Así que, bueno. Pues nada, a ver qué tal estas Amazonas aquí. Y este es el grupo 3, vamos a ver. Es el grupo 2, vamos al 3. Vale. Y aquí igual, vamos a empezar. Aquí falta un equipo. Si no se cubre esta plaza, el primero que entre a inscribirse esta semana, pues le damos la entrada. Es que, bueno, equipo que entre dentro de las condiciones para entrar en campo. Sí. 2000 puntos o cosas así. No, eso no. Y bueno, pues se va a enfrentar el que entre aquí pues con estos equipos. Tenemos a. Señor Moazu, nuestro. ¡Ey, Caltru! Tú sí que eres guapo, leche. Estos. El señor Moazu, que es nuestro Boba Fett particular. Caza recompensas. Lleva una racha espectacular. Y bueno, este es el equipo. Justito. Y nada especial, ¿no? Los tres rerolls y no hay nada especial. No. Muy bien. Las dos momias, este tackle. El manos seguras. Y tackle y blotch en los necros. Y dos necros nuevos. Bueno. A ver qué tal. Después tenemos a los Necromotion Readers de Argostrus Bot. Aquí sí ha habido una afeitada espectacular, como siempre. Ahí que han quitado un tumulario. Y tres tiradas. Vale. Sí, sí, sí.
O sea, va sin... ¡Madre mía! Tiradas. Vale, después del primer partido tendrá una tirada. ¿Una tirada? Sí. De todas formas, ya, pero bueno. 1, 2, 3. Y va con 10. Pero a ver, 1, 2. 10. 3. Aquí falta gente, ¿eh? Falta uno. Uno. Uno para hacerlo 1300. Claro, justo un zombie para 1300. Eso es, vale, pues ya estaría entonces. Sí, pues son 40, 1300. Pues nada. Los lobitos, ¿no? Lo único que destaca aquí. El resto son tiradas más o menos normales, pero claro. Normales, sí. Todo simple, menos del movimiento, sí. Movimiento y el blotch este, ¿no? Ah, no, el blotch es normal. No, el lobo es simple, sí, es normal. Sí. Es tirada simple. Vale, solamente esto, vale. Sí. Pone que siguen vivos, ¿eh? Sí, bueno, y ya. Venga, vamos con el siguiente, que es los sembradores de Prince. Un equipo caos. Una garrita, normal. Pero bueno, tenemos ya aquí dos subidas interesantes. Y todos los guerreros, ¿eh? Con placar. Placar todos, sí. Así que este equipo ya, ¿no? Vale. Sí, sí. Cola tierna, ¿por qué le ponen igual a estos dos? Cola tierna. No sé. Solo nombres, solo serán los nombres aleatorios del juego. Aquí ya toca la lotería. Sí. ¿Lo compras todo, 7? Venga, bienvenido. Cómpralo. Pues vamos a ver tu equipo, 7. Bueno, vamos a empezar primero por este. Bueno, sí, 7, que es el otro veterano tapado, ¿eh? Este equipo también tiene su... Sí, sí. Los Leones Boys, que ya han jugado. 1080. Y poco ha subido, ¿no? Estos no muertos. Movimiento, bueno. Aquí tenemos una buena tirada, ¿no? Y movimiento. Las dos únicas subidas. Una momia, un movimiento más. Sí. Movimiento 4. Bueno. Vale. Si te sale otra de movimiento, ya es movimiento 5. Hombre, pero es que el movimiento 3 a 4 también se nota, ¿eh? El movimiento 3. Eso es, claro. Te levantas y ya tienes que hacer a por ellos después. Claro. Es que ya puedes hacer un blitz a una casilla. Al menos, claro, si te asegurada. Han tirado, te puedes levantar y irte otra vez a donde, al que te ha pegado. Mi equipo es una mierda, dice. Pero que, venga, ya. Hombre, comparado con lo que hemos visto por ahí. Hemos pues visto sí. Por ahí cosas. Bueno, vaya. Bueno, y vamos con los novatos de este grupo. Tenemos al peo en tu cara. Mira, 7, ¿a quién tienes en tu grupo? A uno de los hermanos que viene con unos Nargel sin bestia. 4, 3. Viene sin bestia, mete 3 pestigos. Confía en las cabras. Con 2 rerolls. Muy bien. No, no se puede decir. No se puede escribir mierda. Decir ya es otra cosa. Pero escribirlo no. Lo tiene que permitir. Que el bot. Un poco especial. Sí, sí. Y vamos con el siguiente novato, que es Ameno, que se nos ha incorporado también esta temporada, bueno, en esta parte de la temporada. Y... Sí, es que... Sí, sí, cuenta. Que me lo crucé en la CCL, o sea, Ameno es un jugador de aquí, de Blue Ball del norte, creo que vive en Santander o cosas así, y me lo crucé en la CCL y le dije, oye, pues vamos a empezar el campus. Ah, pues mira, y se ha apuntado, o sea, qué guay. Ah, genial, muy bien. Aquí veo una intención clara de pisar con las Amazonas. Llamadme loco. Pues bueno, ¿no? Bien de Amazonas. Faltarían quizás, ¿no? Las. Todo líneas, o sea, la Bleacher y todo líneas. Alguna receptora, ¿no? Quizás. Pero bueno. Es que cuando te lo haces así es para pisar con las líneas. Sí, pues es posible, ¿eh? Que pisotees aquí bastante bien. Porque. Casi equipo completo. Bueno, incluso. Sí. Sí, sí. 3, médico. En total, con médico. Muy bien, pues nada. Y el siguiente equipo que entre. Pues entrará en este grupo. Durante esta semana. Y si no, pues metemos un bot y ya está. Debería estar mi equipo ahí. Lo hemos visto, ¿no? ¿No? No. A ver si me... habría aceptado la entrada ya, a lo mejor. No. A ver.
¿No está tu equipo? De hecho, no, de hecho hay 6 solo. Ah, claro, digo, joder, me falta uno. Pues espérate que te pongo tu equipo. Eso es que no te manda la entrada. Puede ser. Es que no, sí. No quería que entrases a ver tu equipo. A ver, ¿dónde estás? Te la está jugando ahí, Tarsis. Sí, un poco. ¿Dónde estás? Aquí está. Es otro equipo de Amazonas. Sí. Aquí está, ya. Vamos a buscarle y te mando la entrada. Ahí está, así en directo. Pues fíjate que pensé que le había mandado la entrada. Yo creo que se me ha saltado. A veces me pasa. Que le doy a, le doy a enviar entrada, por lo que sea, pues no me. Lo que pongo... no hace el pick. Nada, si no aparece, búscalo luego. Sí, aparece. Sí. Claro. Ah, vale. Ahí está. Mira, vale. El pick este y a lo mejor no he visto que no me sale el rótulo y. Ahí está. Bueno, pues ya estaría, vamos a verlo. Claro. Espérate que la he liado. A ver, que es normal, pero simplemente es porque sepas que faltaba uno ahí. Sí, no, perfecto, perfecto. Ahí va. Se me ha ido el juego, leche. Sí. Se ha roto. A ver si se ha borrado todo, espérate. Sí, no, se ha ido el juego. Pues ríete, pero a mí me está dando problemas el juego para entrar, A lo mejor es que el servidor se ha caído. Bueno, mientras vuelve el juego y luego vemos el equipo, vamos a seguir con esto. Podemos comentar, vamos a ver. Vamos a echar un ojito a cómo ha acabado el ranking esta media temporada y podemos ver quién es nuestro campeón de primavera, ¿no? Ya están todos los puntos incluidos. Aquí vemos los que habéis ganado, competiciones. Hasta semifinalistas. O sea, hay semifinalistas, subcampeones y campeones, ¿vale? No entramos en ¿vale? más. Y aquí podemos ver por puntuación, total puntos, pues en primera posición nuestro campeón de primavera es Ever, con 700 puntos. Y este es su palmarés de esta temporada. Subcampeón del campeonato de la 14, campeón de la Valkyrie. Subcampeón de la Osborne. De la Osborne Worlds 3 y ya. Y no, y espérate. Y semifinalista del Open. Vale, el Open también entra aquí en ranking. Porque lo pasó muy rápido, ¿no? Y bueno, pues en segunda posición tenemos a Granota. 150. Como campeón del campeonato de 14, campeón de la DK. 9. Y ya está. Lo único que he jugado. Pero con eso te lleva buena tajada. Y bueno, cazaría tercero. Con 415, semifinalista de la DK y semifinalista del Memorial del verano. Y ya está. Me he hecho un 7, he subido ahí por jugar todo. Sí, sí. Y además ya con reputación de veterano. 30 puntitos aquí. Muy bien. Luego tenemos a Moazu, nuestro Boba Fett. Con 410, muy cerquita, cuidado aquí. Semifinalista del campeonato. Y campeón del Memorial. Así que muy bien. Venga, espérate que me estoy pincando donde ves. Vale. Y bueno, pues luego tenemos a Cotif con 390. Medusov, Thor Manué. Kaltrub, noveno. Que ha subido aquí precisamente por ser campeón del último Open. Sí. Aquí lo tenemos. Ha llevado una buena tajada de puntos. Y décimo tenemos a Purefoy. Vale, luego ya tenemos a Locachima, Tar, estoy yo, Balin, David, Dadíaz, y así todo el listado. Hasta aquí, creo. Hasta aquí. Hasta Vender. El resto, bueno, están apuntados, pero no han conseguido puntuaciones todavía. Para entrar en ranking. Así que bueno, pues hasta aquí es el ranking de esta primera parte de la temporada. Y esto, pues, con esto. Ok, ¿vale? Con estos puntos. Más la reputación, más lo que se ha conseguido ganando. Bueno, pues con esto, ¿qué conseguí? Pues conseguí boletos para el sorteo de final de temporada. ¿Vale? Conseguís puntos por los piños de las apuestas, que por cierto, ahora con el campeonato. ¿Abrimos apuestas otra vez? Sí, se renovarán las apuestas, sí. Uh-huh. Y
por piños, tanto por apuestas como por cazar jugadores marcados por Boba Fett, pues conseguís puntos. Aquí tenemos a Mogazu, que es nuestro Boba Fett particular. Se ha llevado un montonazo de puntos cazando jugadores. Pues conseguís los boletos, tanto por esto, los piños ganados, más la reputación. A partir de veterano conseguís un boleto, más por trofeos, por puntuación de trofeos. Bueno, pues aquí tenemos los que tenéis ya boletos, que tenemos ya. Ever se lleva 9 de momento. 7 por trofeos y 2 por piños. Moazo se lleva 7. 3 por boletos y 4 por trofeos. Cazalilla, tú ya llevas 5. 2 por trofeos, 1 por la reputación de veterano y 2 por piños. Y bueno, y así el resto. Cotif 4, Granota tuya tienes 4, tu hermano tiene 4, Urefoy 3, yo tengo 3, Dani, así, hasta de momento, hasta aquí. Hay momentos repartidos, 62 boletos, ¿vale? Pero 62 boletos entre 26 entrenadores. Así que bueno, de aquí a que acabe la temporada, pues todavía podéis conseguir boletos. ¿Y qué se sortea? Pues, ¿qué se sortea? Bueno, pues tenemos, para sortear a final de temporada, tenemos un campo de neopreno de Charlie Factory, que de 29 milímetros creo que es, ¿no? De casillas. Tenemos una camiseta donada por McFly Camisetas. Y tenemos una taza, de momento, una taza de con el logo de Piel de Minotauro del foro. Y puede que caiga algo más, así que bueno, pues nada. Solo por participar, pues poder conseguir esas cositas, pues yo creo que merece la pena. Así que bueno, no sé ya qué más decir. Se me ha craseado el juego. Me dice que da un reporte de por la tarjeta gráfica, por la gráfica, algo así. A lo mejor si tienes que actualizarla o algo así. Así que voy a intentar abrirlo de nuevo. Me da un error. A ver ahora. Está sincronizando. A ver si ahora me deja. Y bueno, pues eso es lo que tenemos de momento. ¿Alguna cosilla más que se me haya olvidado? No, que ya hemos jugado la primera ronda del torneo de Tabletop Simulator. Y sí, ya estamos con la segunda. Sí, sí, sí. Ah, se me olvidaba, es lo que ves. Ya sabía yo que algo más se nos pasaba. El Open. Ah, claro. Vamos a echar un ojito a ver cómo va el Open. A ver, la magnífica página que nos tiene aquí currada. Espérate, me dijeron que no iba y no he mirado si. Pues si ahora, dame un segundito. Ahora lo vemos. La estoy abriendo. Sí, bueno. No sé si la estáis viendo. Ah, sí que va, ¿no? Vale. Sí. Vale, vale. Pues aquí estamos. Tenemos ya a Tony clasificado, ¿no? Espectacular, ¿eh? 61% con humanos. Sí, a Monglu. Sí. 60%, claro que es. 60,5% con negros. Coliñón, ojo. Goblins. 55% con goblins. Sí, sí. Balin, con no muertos. Un 9-3-1, ¿es eso? Tenemos a Andal, que se nos ha colado aquí con unos hombres lagarto. Con un 54%. Con 34 partidos ya. Ojo. Juega 32 partidos ya. Madre mía. Vale, vale. A José Talesín, el hermano de Coli, con Nargel. Con 29. Ahí está. El maldito se nos ha entrado aquí con unos Kemri. Y luego tenemos a Kentucky con ogros. Ese sería el segundo equipo Stunty. El de Balin está aquí marcado, pero porque tiene ya clasificado al equipo este. Y bueno, pues
Por aquí andáis vosotros también, ¿no? Creo. O no, no, Cazalilla no. Digo, perdón, No. Granota no. Yo tampoco. Yo, no. Yo nada, nada, yo muy mal, nada. Me has metido aquí unos orcos, ¿no? Me has metido aquí unos orcos. Equipo borrado ya. O sea. ¿Ya lo has borrado? Bueno. Sí. Inténtalo, hombre. Tampoco. Tal, puedo echar un partidillo así de vez en cuando. Nice. Bueno, pues nada, pues bueno, y nuestro particular enfrentamiento, ¿no? Sí, que vamos un poco regular, ¿eh? Tirando para mal. Ahí Balin, fíjate, mira Balin, ha tenido dos oportunidades contra Assassin y no hay manera. No hay manera. No creo que sea el mismo partido, ¿no? Repetido. No, no creo. Obvio que es parecido, ¿no? Sí. Pero luego abajo sí que llegó a ganar, ¿no? Otro, parece, Valint. Sí. Arcanis. Con Arcani, sí, aquí. Bueno, pues yo creo que sí, que hasta aquí. Tenemos hasta el día 10 de abril para jugar. No, día 10 no, perdón, hasta el día 13. El día 13 de abril. Se puede ver en el. En el este, en el. En el bot, este, en el En el bot, sí. sí, poniendo la fecha, salta ahí. Y bueno, yo creo que ya he entrado. Ya he podido entrar al juego, ¿eh? Bien. Muy Vamos a bien. terminar viendo tu equipo y cerramos. Vale. Vamos a ver tu equipo. ¿Qué nos faltaba? Y nada, pues lo dicho. Aquí estamos. A ver si se ha borrado todo. ¿O estamos o no estamos? ¿Invitados? Aquí estás. Ahí está. Al final todo bien, vale. Pues nada, equipo amazónico. Tú se juegas con lanzadora. Sí, es el único cambio con respecto a los otros. Un lanzador y un catcher, ¿no? Y ya está. Vale. O sea que tenemos tres tipos de equipos de Amazonas, ¿no? Sí. Para que veáis la variedad. Y bueno, y se pueden hacer algún equipo, alguna cosa más, Alguna ¿no? variación más, sí. Pero bueno. Pues nada, chicos, muy bien. Pues nada, gracias a todos por estar por aquí. Gracias, Granota, Cazalilla. Muy bueno, muy bien. Hombre, Merlín, ya que estás por aquí, por fin, ¿vas a meterte con tus Amazonas o...? Sí, estás justo en un momento. Métete. Métete con tus Amazonas. Manda la inscripción por el. Lo diré. Manda la inscripción por el formulario y te mando la entrada. Recuerda que el equipo tiene que estar bien configurado para que entre en el campus. Así que venga. Y ya está, ¿no? Lo tenemos todo ahí. 1300 o menos, sí. Thirsty Bob. Always. Eso Pero es. que. Sí, 1300 es el tope. Pero que haya que 1300 jugado en PDM. Que no sea Open. Eso es, eso es. Así que bueno, pues nada. Pues vamos a cerrar ya la emisión, chicos, y os vamos a mandar con alguien que es buenísimo. Monglum sigue jugando, Creo vamos. que ya sabéis quién es. Sí, es último turno. Y Va a ser así. el último turno, Sí, corre, sí, sí, corre. sí, sí. Y así le saludáis y festejáis con el partido. Y nada, pues hasta la semana que viene, ¿no? Venga, un saludito, chao. Adiós. Bueno.